Queridos niños y niñas, queridos jóvenes, queridos muchachos y muchachas, con una gran alegría la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad pone en manos de ustedes, los jóvenes de Colombia, los estudiantes, este futuro del país que nosotros quisimos formularlo en el informe de la Comisión, pero para que ustedes lo tomen y lo conviertan en un gran diálogo en las escuelas, donde a partir de la historia de Colombia recogida desde el sufrimiento de nuestras comunidades, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de nuestros campesinos, de lo que nos pasó con ese conflicto tan duro, pero recompuesto con ustedes, dialogado con todas las partes del país, conversado en las escuelas y en los colegios y posteriormente en las universidades, construyamos un futuro colectivo donde nadie se quede por fuera, donde tengamos presente todas estas cosas que son parte de nuestra identidad nacional, la riqueza de nuestras montañas y nuestros ríos y nuestras selvas, la fuerza de nuestras culturas que son tan grandes y que han producido estas diferencias del Caribe, de la costa pacífica, de la frontera con Venezuela, de la frontera con el Ecuador, del centro andino del país, de la maravilla de nuestras músicas y nuestros bailes. Todo eso es parte de nuestra identidad. Pero es parte de identidad también nuestras etnias, nuestras más de 100 diferentes etnias indígenas, desde nuestras etnias rom o gitanos, como lo llamamos, y nuestras poblaciones raizales. Y es también parte de nuestra identidad todo el sufrimiento que hemos vivido, que no se nos olvide nada, que hay 10 millones de víctimas que sufrieron este conflicto, que cerca de 90 mil muchachos como ustedes fueron llevados a combates y murieron en combates. Unos eran guerrilleros, otros paramilitares, otros eran soldados y policías, para que esto nunca más vuelva a pasar. Pero entonces que nos sentemos a reflexionar y a conversar sobre cómo fue esta historia, por qué sufrieron tanto niños llevados a la guerra, por qué sufrieron tanto a las mujeres que las convirtieron sus cuerpos en campos de guerra, por qué hubo tantas minas antipersona, por qué más de 7.500.000 personas tuvieron que desplazarse. Esto también es parte de nuestra identidad y queremos que ustedes nos ayuden a recogerla para que todo esto sea parte de la historia de nosotros, pero para una gran conversación. Nosotros no hemos puesto ahí como una verdad que haya que tragársela entera, sino el desate de un diálogo entre todos nosotros, donde veamos que Colombia hay que construirle nuestras diferencias. Tenemos puntos de vista políticos distintos, tenemos puntos de vista culturales distintos, tenemos géneros distintos, pero vamos a construir en la alegría de ustedes, los muchachos y los jóvenes y los niños, una Colombia distinta, que incorpore toda nuestra historia, pero que sea diferente en adelante, porque esto sí va a ser el país de todos, a donde nadie queremos que vuelvan a matar, donde no haya más guerras, donde nadie tenga que salir huyendo de su campo o de su casa como campesino porque vienen a ponerle presiones, porque nadie se ha extorsionado, donde las mujeres todas sean respetadas, donde las personas LGTBI sean reconocidas, donde nunca más tengamos que tener secuestros en Colombia. Pero eso tenemos que hacerlo juntos y ustedes reciben este legado para que lo conversemos entre todos y construyamos el país que soñamos. Hay futuro si hay verdad.